Código de problema OBDI, descripción técnica, solenoide de control de presión J-rango, rendimiento del circuito de control, ¿qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas de transmisión, DTC, de y se aplica a los vehículos OBDI con transmisión automática, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, GMC, Chevrolet, Honda, BMW, Saturn, Land Rover, Acura, Nissan, Saturn, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año. La marca, el modelo y configuración del tren motriz, en la mayoría de los Casos, las transmisiones automáticas incorporarán al menos tres solenoides de control de presión conocidos como solenoides A, B y C. Las transmisiones más nuevas tienden a tener más engranajes y más solenoides, lo que le proporciona solenoides D, E, F, etc. Varios códigos de problemas están asociados a el circuito de control de solenoide I, J y y algunos de los más comunes incluyen P2824, P2825, P2825. P2826 y P2827, cuando se establece el código de problema P2825 BDI el módulo de control del tren motriz PCM, ha detectado un problema con el circuito de control del solenoide de control de presión de transmisión y QOT, J y quote. el conjunto de códigos específicos se basa en el mal funcionamiento específico que detecta el PCM, una transmisión automática es controlada por bandas y embragues que cambian de marcha al tener presión de fluido en el lugar correcto en el momento correcto. El propósito de los solenoides de control de presión de transmisión es ajustar la presión del fluido para que la transmisión automática funcione correctamente y cambie suavemente. El PCM monitorea la presión dentro de los solenoides y dirige el fluido a varios circuitos hidráulicos que cambian la relación de transmisión exactamente como sea necesario. El PCM establece el código P2825 cuando detecta que el circuito de control del solenoide de control de presión y COT, J y COT está fuera del rango normal para un rendimiento óptimo. Ejemplo de solenoides de transmisión: ¿cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código normalmente comienza como moderada, pero puede progresar a un nivel más severo rápidamente cuando no se corrige de manera oportuna, en circunstancias que provocan que la transmisión golpee el engranaje, se puede causar un daño interno permanente que hace que el problema sea un problema grave. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2825 pueden incluir aumento del consumo de combustible, comprobar el encendido de la luz del motor, la transmisión se sobrecalienta, la transmisión se resbala al cambiar, la transmisión cambia con fuerza golpeando la marcha, posiblemente síntomas de falla de encendido. El PCM pone la transmisión en modo flácido. ¿Cuáles son algunos de los causas comunes punto del código? Las causas de este código de transmisión P2825 pueden incluir solenoide de control de presión defectuoso, líquido de transmisión contaminado, filtro de transmisión restringido, bomba de transmisión defectuosa, cuerpo de válvula de transmisión defectuoso, pasos hidráulicos bloqueados, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P2825? antes de comenzar el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento debe investigar los boletines de servicio técnico tsb para el vehículo específico por año modelo y transmisión en algunas situaciones esto puede ahorrar mucho tiempo a largo plazo al apuntarlo en la dirección correcta inspecciones de fluido y cableado el primer paso es verificar el nivel del fluido y examinar la condición del fluido en busca de contaminación antes de cambiar el líquido debe, si es posible, verificar los registros del vehículo para verificar la última vez que se cambió el filtro y el líquido. A continuación se realiza una inspección visual detallada para verificar el estado del cableado en busca de defectos obvios. Revise los conectores y las conexiones por seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Esto debe incluir todo el cableado y los conectores a los solenoides de control de presión de transmisión, la bomba de transmisión y el PCM según la configuración específica la bomba de transmisión puede accionarse eléctrica o mecánicamente pasos avanzados los pasos avanzados siempre se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo siempre debe obtener los datos específicos de solución de problemas de su vehículo antes de continuar con los pasos avanzados. Los requisitos de voltaje variarán según el modelo específico del vehículo. Los requisitos de presión de fluido también pueden variar según el diseño y la configuración de la transmisión. Verificaciones de continuidad a menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario. Las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia. Las comprobaciones de continuidad siempre deben realizarse con la alimentación desconectada del circuito para evitar cortocircuitos y crear más daños. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazar. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Cambiar el fluido y el filtro, reemplazar el solenoide de control de presión defectuoso, reparar o reemplazar una bomba de transmisión defectuosa, reparar o reemplazar el cuerpo de la válvula de transmisión defectuosa, enjuagar la transmisión para limpiar los conductos, limpiar la corrosión de los conectores, reparar o reemplazar el cableado defectuoso, destellar o reemplazar el PCM defectuoso. El posible diagnóstico erróneo puede incluir fallo del motor, problema, mal funcionamiento de la bomba de transmisión, problema de transmisión interna, problema de la línea de transmisión. Esperemos que la información de este artículo lo ayude a corregir el problema con su S código S de diagnóstico de problemas del circuito de control de solenoide de control de presión P2825. Este artículo es estrictamente para fines informativos y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre tendrán prioridad.